Señor, abre mis labios. Inocentes y puro corazón subirá el nombre del Señor es la tierra y cuanto la tierra alcancen los planes de las naciones, produzcan los proyectos de los pueblos. Que la verdad del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón tengan heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que les escogió. Ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador, en que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Escuchaste, Señor, cuando regalo con sus lágrimas la piedad y agonía y la bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscítanos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo. ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo nos has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna, para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios de bondad, consolador de los que lloran, tú que lleno de compasión acogiste las lágrimas que Santa Mónica derramaba pidiendo la conversión de su hijo Agustín, concédenos por la intercesión de ambos el arrepentimiento sincero de nuestros pecados y la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, pones atiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque con ternura misericordiosa nuestra misericordia. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos, hermanas peregrinos. Una vez más el Señor nos convida a su banquete eucarístico en este lugar especial donde Santa María de Guadalupe, enviada por el Padre y llena de su Santísimo Hijo para nuestra alegría y salvación. Sí, para escuchar nuestros dolores y esperanzas, nuestras alabanzas, pero ante todo a recibir a Jesucristo, único camino de salvación. Hoy también recibimos con mucho gusto a los hermanos de la peregrinación Unión Única de Vendedores del Metro de Línea A y Paradero La Paz. Es una realidad económica de nuestro México el que no todos tienen un empleo digno, adecuado, suficiente en su salario, y el trabajo en la calle con los riesgos que eso impone, pues es una realidad en México. Pero ustedes, como buenos mexicanos y católicos, en su trabajo honrado de ganarse un sustento para sus hogares, procuren que las puertas del metro no estén apiñadas, estén amplias para entrada y salida de los que viajan en el metro y también sus posibles clientes. Si la autoridad así lo permite, ustedes con orden, con amabilidad, pues hagan su servicio, pero teniendo en cuenta en dónde están, en un transporte de alto riesgo, por la velocidad, por la cantidad de gentes, y eso es parte de la educación de nuestra fe. Bienvenidos hermanos, trabajadores, en estos lugares tan difíciles. Y reconociendo nuestros pecados y recordando que el que esté sin pecado que tire la primera piedra, reconocemos pues con humildad que somos pecadores, pero no como un rito más, sino como algo que requiere responsabilidad y un cambio profundo ante la gracia de Dios. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín, concédenos por la intercesión de ambos arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben que nuestra estancia entre ustedes no fue inútil, pues a pesar de los sufrimientos e injurias que padecimos en los filipenses y que ya conocen, tuvimos el valor, apoyados en nuestro Dios, de predicarles su evangelio en medio de una fuerte oposición. Es que nuestra predicación no nace del error, ni de intereses mezquinos, ni del deseo de engañarlos, sino que predicamos el evangelio de acuerdo con el encargo que Dios, considerándonos aptos, nos ha hecho, y no para agradar a los hombres, sino a Dios, que es el que conoce nuestros corazones. Nunca nos hemos presentado, bien lo saben ustedes y Dios es testigo de ello, con palabras aduladoras, ni con disimulada codicia, ni hemos buscado las alabanzas de ustedes, ni las de nadie. Aunque hubiéramos podido imponerles nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Sin embargo, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado ustedes a sernos sumamente queridos. Palabra de Dios. Condúceme, Señor, por tu camino. Conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Apenas la palabra está en mi boca, y ya, Señor, te la sabes completo. Me envuelves por todas partes y tienes puesta sobre mí tu mano. Esta es una ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera». Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Estas dos lecturas muy conectadas entre sí, a mi modo de ver, no necesitan una homilía. El apóstol es tan claro y directo de actitudes y conductas inadecuadas, y si lo está diciendo es porque se da en cualquier religión, en el mundo de los judíos y también incluso en la incipiente Iglesia de Cristo. Por eso dice lo que dice, no lo dice nada más porque se le ocurra. Y el Evangelio, pues bueno, es de las partes más ríspidas, molestas en aquel tiempo, pero también para nosotros, porque pues al fin y al cabo humanos, sacerdotes, laicos, consagrados, todos tenemos una tarea que realizar para bien de la Iglesia y más allá de la Iglesia, para la evangelización. Y si perdemos espíritu en el camino, terminamos exactamente, sí, no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? Gracias a Dios no son todos, no somos todos, pero lo hay, y eso sí, la tentación está frente a todos. Atención, pues. Porque en la religión, como en cualquier campo, es más delicado en la religión, se esconden locuras, malas intenciones, rapacidad, afán de dominio, acumulación de dinero, barbaridad y media, como en cualquier campo. El problema es que aquí lo decimos en nombre de Dios incluso, echando agua bendita, poniendo caras de piadosos, y si nuestras intenciones son de rapacidad, seamos curas, laicos o consagrados, pues somos unos traidores de la fe, del ministerio, del laicado, de la consagración, pues una casta más sacerdotal de cualquier religión del pasado o del presente. Y duele. A mí me duele, en lo personal y también pena ajena. Pero el Señor nos dice cosas a veces que causan amargura, como se decía ayer, molesta la corrección si se nos hace una observación, pero si de buena gana revisamos, salimos ganando. Entonces, mundo laical, hermanos, hermanas, en cualquier campo que nos movamos, pero especialmente cuando toquemos el mundo de lo religioso, tendría que ser el alma, la luz, la fuerza transformadora de los demás campos y no la repetición de lo que a veces se hace en el mundo de los negocios, en la religión. Y los pastores, no quiero molestar a mis hermanos presentes de ninguna manera, ni a nadie, pienso yo, pero estar atentos porque la tentación es fuerte. Fuimos llamados para servir y no ser servidos. Y la religión en estos tiempos cada vez se va quedando en folclore, se va quedando en cosas muy superficiales y a veces hay gente que se contenta porque todavía hay eso. No vamos al fondo, a la sanación de la Iglesia y de nuestra fe. Hay que estar atentos. No se trata de echarle la viga al otro, se trata de revisarnos. Pues siquiera démonos un minuto por dónde ando yo o por dónde quisiera estar más, acorde al modelo del buen pastor, laicos, consagrados, consagradas y pastores. De pie, por favor. Roguemos al buen Dios para que nuestra fe recibida desde el bautismo y alimentada en la Eucaristía, en el Evangelio, sea pues más congruente, más diáfana, más traslúcida y más efectiva en el servicio a ustedes y ustedes en el mundo. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por la Iglesia, para que el Señor acreciente la santidad en ella. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los gobernantes, para que aumente la prudencia en ellos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que no tienen una vivienda digna, para que los ayude. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestras familias, para que las proteja. Oremos. Te rogamos, Señor. para que durante el día que ahora comenzamos, nuestros labios y nuestras obras alaben al Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por nuestros hermanos peregrinos, única unión de vendedores del metro, de la línea A y paradero La Paz. Oremos. Te rogamos, Señor, por nuestros gobernantes y los gobernados que somos todos los ciudadanos. Busquemos de una manera adecuada, pues, una economía más sana, para que nuestros hermanos compatriotas no anden en subempleos, toreando carros, arriesgándose en la calle o en lugares, pues, de grandes multitudes, y tengan los beneficios de la ley laboral, que es un derecho. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo exponemos y lo esperamos por Santa María de Guadalupe, nuestra tierna Madre, y por Jesús también lo esperamos. Amén. Tomen asiento, por favor. Oren, hermanas y hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por las ofrendas que te presentamos, Señor, en la conmemoración de Santa Mónica, te rogamos que nos concedas el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso con tus ángeles y arcángeles y santos te cantamos. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Mónica y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos pues a hablar con nuestro Padre Dios con plena confianza y con la disponibilidad que nos dio de ejemplo Jesús, para que estas cosas que pedimos se vayan haciendo realidad en el camino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amen. hermanas y hermanos, este es Jesucristo que pasó haciendo el bien a todos y se hizo pan de camino, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Dios Todopoderoso, que la celebración de este santo sacramento en la festividad de Santa Mónica nos ilumine y nos inflame, de modo que ardamos siempre en santos deseos y abundemos en toda obra buena. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Que les vaya bien a todos y en especial a los trabajadores en los lugares que sí tienen riesgos, ustedes y otros, pues que Dios los bendiga y mucha atención, mucha amabilidad, y creo que esta gran ciudad va a ir caminando.